Bueno, buenas tardes a todos. Estamos esperando unos minutitos para comenzar, para poder dar tiempo a que todos puedan ingresar. Y enseguida se suma con nosotros la directora de planificación, Silvina del Popolo. Así es que en unos minutitos más ya vamos a comenzar. Buenas tardes para todos. Sí, buenas tardes. Sergio preguntaba, decía que no se escuchaba, pero era porque todavía no comenzaba, por eso no se sentía el audio. En unos minutos ya vamos acercándonos al número, faltan pocos. En unos minutos nos comenzamos. Buenas tardes, Silvi. No tenés audio, Silvi. Ahora estoy con el audio habilitado. Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, ¿cómo andas, Silvi? Muy bien, muy bien. Bueno, voy a comenzar compartiendo pantalla, si les parece. Bien. Decía que estábamos aguardando unos minutitos para dar tiempo a que todos puedan ingresar por la cantidad de asistentes y ya en unos 5 minutitos no más ya empezaría. Excelente. No más, porque ya estamos ¿Ya casi que estamos en el casi? número. Bueno. Sí, ya estamos en el número, podemos ir arrancando. Bueno. Ahí aguardamos que pueda verse la pantalla. Sí, ahí estamos. Bueno, buenas tardes a todos. Damos comienzo a la segunda parte de esta formación dentro de lo que llamamos el programa de fortalecimiento de las trayectorias escolares con extensión de jornada. Un programa que consideramos desde la Dirección General de Escuela, pero también desde lo que nos han manifestado cada una de las escuelas, cada uno de los equipos de gestión y también en el interior de cada comunidad que lo estaban aguardando y que sabemos que va a ser altamente beneficioso para cada uno de nuestros alumnos. Comentamos brevemente, por si alguien no estuvo ayer, que este programa este año tiene un formato distinto porque la realidad actual nos lleva a repensar y volver a encontrar otras estrategias y otras formas de poder acompañar a todos nuestros alumnos, especialmente aquellos que han visto su trayectoria debilitada o con dificultades o discontinua. Así es que yo le doy la bienvenida a todo el equipo que hoy nos está acompañando, a Silvina especialmente, la directora de planificación, a Vivi, a Jackie, a Marce, a Ricardo, y vamos a dar comienzo con la segunda parte entonces de esta formación. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, Marta. Bueno, comienzo directamente, chicas, ¿sí? Comentándoles que en este encuentro vamos a trabajar primero con estrategias para la diferenciación y agrupamientos en matemática, y luego lo vamos a hacer para estrategias para la diferenciación y agrupamientos en producción. Y bueno, mi nombre es Viviana Romero y vamos a retomar un poquito lo que conversamos ayer acerca de la comprensión y producción en matemática. Y por allí lo puse entre signos de pregunta, como diciendo, ¿qué vamos a hacer en matemática con la comprensión y la producción? Entonces, retomando un poco lo que trabajamos ayer, podemos decir que en la clase de matemática, los estudiantes deben comprender diferentes tipos de textos. ¿Esto qué quiere decir? Que hablamos de consignas, de enunciados de problemas, nos quedamos en esa. Información matemática que se encuentra en distintos portadores numéricos, por ejemplo, en calendarios, en boletos, en envases, en publicidades. Entonces, es necesario tener presente que la comunicación en matemática también implica el uso del lenguaje coloquial y en él se incluyen términos matemáticos. Entonces, es importante establecer relaciones entre las distintas representaciones, tanto de los conceptos matemáticos
como de aquellas representaciones que podemos encontrar en un texto. Cuando digo distintas representaciones de conceptos matemáticos, me estoy refiriendo a que, por ejemplo, un medio, 0,5, 50%, la mitad, son distintas representaciones de un mismo objeto matemático. Y es necesario que las trabajemos y que trabajemos también la conversión entre ellas. Otra cosa que hacemos en matemática, en la clase de matemática, es que nuestros alumnos utilicen diferentes estrategias de lectura. ¿Esto qué quiere decir? Tienen que describir y explicar a partir de la observación, de un gráfico, o también, ¿por qué no?, comprender un gráfico, una tabla, recuperar o comparar informaciones, justificar puntos de vista, formular preguntas, responder preguntas. Entonces, todo esto vemos que en los libros actuales aparece muy bien y en distintos lenguajes, el verbal, el gráfico, el simbólico, pero también la podemos trabajar allí como que vamos y venimos, ¿no es cierto?, o entrelazamos estos dos grandes globitos ahí que he puesto con las situaciones problemas, el trabajo en ellas, los saberes, las relaciones que hay entre los saberes matemáticos, los procedimientos y también las técnicas, porque por allí hablamos mucho de procedimientos individuales o cosas que hacen los chicos para llegar a un resultado, pero no hay que negar que también hay técnicas que aprender. Y también las argumentaciones. Y allí, cuando usamos las argumentaciones, damos cuenta de todo lo que sabemos acerca de las relaciones que van los estudiantes estableciendo entre los distintos saberes o entre los distintos objetos matemáticos. Por eso es necesario, ¿sí?, atendiendo a todas estas cosas, que los chicos en el aula realicen inferencias, conjeturas, hipótesis acerca de un contenido o acerca de algo que leen, que establezcan relaciones entre las hipótesis y los conocimientos que ellos poseen, que haga una discriminación entre, digamos, la información principal y de la secundaria, pero que también identifique aquella información que falta. Por eso es importante que en estas situaciones, problemas que nosotros vamos a plantear, hayan distintos textos que sean portadores reales. Si trabajamos con una lista de precios, que sea real, boletos, etiquetas de envase, avisos publicitarios, y no quedarnos por allí con las imágenes que ofrecen los libros de texto, porque las podemos recrear en función de la realidad. Digo esto sobre todo con los precios, ¿no?, que en matemáticas se da mucho el trabajo sobre precios, y por allí sale un alfajor que vale 2 pesos. Entonces hay que buscar realmente algunas cuestiones que tengan que ver con la realidad. Pero también podemos trabajar con textos descriptivos. Por ejemplo, cuando describimos una figura geométrica, cuando queremos enunciar una propiedad o queremos describir un gráfico. Con textos explicativos también, a través de explicaciones de procedimientos, o argumentativos cuando queremos justificar, ¿sí?, algún procedimiento que han hecho los chicos, quieren justificarlo, o bien quieren refutar lo que ha dicho otro. Entonces, en base de esto, que algunas de estas cosas charlamos ayer, si pasamos a la otra diapositiva, vamos a poder ver para qué leen los estudiantes en matemáticas, ¿sí? Como que tenemos que tener también claro eso. Y eso me va a dar a mí el norte hacia el cual tengo que dirigir la selección de las actividades, de las tareas que voy a trabajar con mis chicos. Entonces, ¿para qué leen los estudiantes en matemática? Y bueno, los chicos leen en matemática para posicionarse críticamente, ¿sí? Entonces, volvemos acá en esto de que realizan inferencias y argumentan sobre
algunos mensajes que uno puede traer al aula. Cuando digo mensajes que puede uno traer al aula, me estoy refiriendo a veces cuando uno trae las voces de los otros. Juan dice tal cosa. ¿Tendrá razón? ¿Por qué? Entonces, el estudiante tiene que ponerse en una posición crítica y decir y justificar su respuesta. También leen los chicos para explicar de qué se trata un problema y luego resolverlo. En este caso, por ejemplo, podemos decirle que lean un problema y le expliquen a sus compañeros de qué se trata, ¿sí? Es comprender lo que estoy leyendo para poder encontrar el camino correcto para llegar a la resolución. Le podemos preguntar qué dice el enunciado de problema, de qué habla, si entiende también todas las palabras que aparecen en él. Traigo a colación algo, una vez una de mis hijas no supo resolver un problema porque no sabía lo que significaba Dama Juana. Y quizás para muchos de nosotros ese término es común, pero pensemos en nuestros chicos, son muy pocos los que saben que han visto una Dama Juana en sus hogares. Entonces, desde allí, desde estas cosas que a nosotros nos parecen tan obvias, habría que ver si los chicos entienden lo que están leyendo. También nuestros chicos en el aula de matemática leen para extraer información de una situación, problema, ¿sí? Para analizar el texto y ver qué me están pidiendo, esto de identificar la información principal de la secundaria, pero también la faltante. También leen para explicar la observación que brinda una tabla o un gráfico, ¿sí? Es tan importante mirar un gráfico y saber lo que nos está diciendo, o una tabla, por ahí le decimos completar la siguiente tabla. Bueno, habrá que leer esa tabla y ver qué me está pidiendo que complete, cuáles son los datos. Bueno, hay una lectura que hay que aprender a hacerla. También leemos para explicar los puntos de vista o los procedimientos de otros, como decíamos recién, para recuperar información de los gráficos, de las tablas y también de textos. Por ahí tenemos algunos problemas que decimos, sobre todo en estadística, frente a este gráfico, responder algunas preguntas. Entonces, de esos gráficos o de esas tablas, hay que recuperar información para responder o para resolver alguna situación planteada. También los chicos leen en matemática para confrontar información. Por allí abordamos un tema, tenemos dos fuentes distintas y hay que compararlas. O lo que dice uno y lo que dice el otro chico respecto de algún procedimiento. Hay que compararlas, volvemos a posicionarnos críticamente, elegir una de las dos y decir por qué. Y también leen para comprender las consignas, ¿sí? Por ejemplo, se me ocurre cuando trabajamos alguna referida a la clasificación de cuadriláteros. Esto infiere, por ejemplo, a ver, los estudiantes deben decidir si algunas afirmaciones que se presentan sobre un tipo de cuadrilátero son verdaderas o falsas. Entonces, de esta manera, ¿qué hacemos? Que los estudiantes expliquen a qué se refieren cada una de las afirmaciones. Podríamos trabajar con el rombo, con el cuadrado, si un rombo es cuadrado, si un cuadrado es rombo. Entonces, potenciamos esta explicación y que los chicos justifiquen sus afirmaciones o negaciones. Bien, en síntesis, esto es lo que hacemos en matemática, que tiene muchísimo que ver, está íntimamente relacionada con la comprensión, ¿sí? Y la producción. Y hablamos también de producción en cuanto a los registros que hacen los chicos al jugar, al hacer marcas para resolver un problema. Esos son registros, y al hacer una cuenta, un cálculo. Entonces tenemos que tener, digamos, la habilidad, los docentes, de poder leer esos registros y ver qué nos están diciendo los chicos a través de ellos.
Entonces, como para comenzar un poco a trabajar con esto, vamos a la próxima diapositiva, Silvina. Y vamos a retomar un poco lo que vimos ayer, ¿no? De cómo vinculo los agrupamientos a mi planificación. Y hablamos de un trabajo primero en el grupo clase completo, después en pequeños grupos, actividades individuales y entrevistas entre el docente y el estudiante. Entonces voy a retomar esa diapositiva que trabajamos ayer y vamos a ir vamos a dar un ejemplo de cómo trabajar uno de los aprendizajes prioritarios a través de estos agrupamientos. Entonces, vamos a empezar. La próxima diapositiva muestra el aprendizaje que elegí, ¿sí? Que es la lectura, escritura y comparación de números naturales. Este es un aprendizaje prioritario que, si ustedes lo buscan, está en todos los grados, ¿sí? De la escolaridad primaria. Lo que varía es el rango de números que vamos trabajando. Entonces, busqué un juego que es bastante simple, que es el juego del emboque o jugamos a embocar. La mayoría de ustedes los conoce seguramente. Lo puedo trabajar con cajas, los puedo trabajar con tarritos. Ayer le comentaba a Jacqueline que lo había visto, que habían marcado en los zócalos, ¿sí? Del piso también. Habían puesto los valores de las cajas en los zócalos. Me pareció una alternativa bastante viable. O sea que cada uno puede adaptarlo como quiera y de acuerdo a los recursos que tenga. Entonces, ¿cómo se juega? En este caso hay que tener cuatro cajas, ¿sí? Porque vamos a trabajar hasta el 10.000. Podrían haber dos cajas con el 10 y con el 1. Podrían haber tres cajas, 100, 10 y 1. Podríamos sacar los unos. O sea que uno puede variar, ¿sí? El número de cajas, ¿sí? Y también los valores que va a poner en cada caja de acuerdo a lo que piensa que lo que ha observado que los chicos tienen dificultades. Entonces vamos a trabajar con esta que tiene 1000, 100, 10 y 1. ¿Sí? Las podemos disponer así, porque así, porque no están en hilera, entonces siempre caen en la que está más cerquita. 10 pelotitas de papel o 5, ustedes también pueden variar estas cosas, ¿sí? Y una tabla para anotar los puntajes de cada jugador. Es allí donde se van a producir los registros. Lo bueno de esto es que podría tener todo el agrupamiento jugando a lo mismo. Quizás podría tener distintos grupos con distinto número de cajas o con distintos carteles, o podría tener todos juntos jugando con las mismas cajas. Por allí pensábamos Vanina darle. dice Vivi que también se puede jugar al tiro al blanco dardo. Sí, También es lo son mismo, juegos como estos. es el mismo juego, pero por allí decíamos, bueno, el tiro al blanco ya supone una elaboración de otro material un poco más complicado que, bueno, yo traté de simplificar los materiales. El tiro al blanco tiene las mismas características que este juego, ¿sí? Inclusive las actividades que ustedes tengan del tiro al blanco las pueden adaptar a este o las que muestre ahora las pueden adaptar al tiro al blanco. También se puede jugar a los dados locos que le llamamos, ¿sí? En vez de con cajas o dardos, jugar con dados, donde se puede jugar con dados de distintos colores. Entonces, el dado, por ejemplo, rojo, sus puntos valen 1, el dado azul valen 10, el verde valen 100 cada punto. Y si agregamos otro, valen 1000. Y si agregamos otro, también se puede jugar con tarjetas, y repartir tarjetas. Bueno, pero de eso vamos a hablar más adelante. Lo importante es que este juego a qué atiende a varias cosas, ¿no? A trabajar con el sistema de numeración, ¿sí? En sus regularidades también, pero también atiende a la lectura, la escritura y la comparación de los números naturales. Y así, con los números redondos, digamos, los números
1000, 100, 10, 1, que por allí para empezar es más fácil para el chico que poner 1100 o 235. Entonces vamos a empezar a jugar con ellos y fíjense que también va a favorecer al cálculo mental. Entonces, organizaríamos los grupos. Dice que se colocan las cajas sobre el piso a una cierta distancia de la línea de tiro en un grupo de 4 integrantes. Arrojan por turno las 6 pelotitas y anotan el número obtenido de acuerdo al valor de la caja en el que cayó. Las que caen fuera de las cajas no tienen valor. El que logró el número mayor se anota un punto. Después de 3 vueltas, gana el que obtuvo más puntos. Puede ser que no tengan valor, puede ser que las que caigan fuera de la caja, si no pongo la caja que vale 1, valgan 1. Bueno, ven que uno puede ir variando y además va a ir variando el rango numérico con el que corresponda a cada chico. Pasamos a la otra diapositiva. Cintia dice que lo ha hecho con aros de educación física en el patio. Perfecto. Hay tantas cosas que uno puede ir, ¿no es cierto? Variando y de acuerdo a lo que dispone la escuela, porque es lo que disponemos en la escuela, en la casa, y vemos que me encanta ver cuando las cosas que leemos y las podemos transformar y usar lo que tenemos a mano. Pero ayer también hablábamos de esto, ¿no? Que después del juego tiene que haber una instancia donde el chico pueda acercarse a los saberes que nosotros pretendamos que aprenda y también a los que él ya conoce. Entonces, luego de hacer esta instancia grupal, en pequeños grupos, que ahí sí ya los seguimos separando, o si han estado jugando todos juntos, los podemos dividir de acuerdo a sus trayectorias, ¿sí? Y hacer algunas aproximaciones al juego. Por ejemplo, en el grupo de Paola, jugó una vuelta al emboque. Mirando los emboques de cada uno, completa las tablas de puntaje. Entonces, fíjense que allí tenemos, a ver, voy a ver si puedo ampliar. Aquí veo mejor, chicas, porque son chicos, porque por ahí hay tanta computadora. Entonces dice, mirando los emboques de cada uno, completa las tablas de puntaje. Entonces hay que completar. Y fíjense que hay un registro que los chicos tienen que hacer. Tienen que leerlo el gráfico, tiene que ver cuántas pelotitas ha caído en cada una de las cajas, tiene que contar, pero eso lo tiene que llevar a la tabla y pasar de esas cajas, ¿sí?, a algo de una tabla. No es tan fácil. Fíjense que ahí dice que en la primera vuelta arriba dice vale 1000. Quizás algún chico podría poner un 4 y otro podría, porque en la cajita del 1000 hay 4 bollitos, pero quizás otro podría poner 4000. Entonces allí está nuestra intervención. A ver, ¿por qué puso 4? ¿Porque había 4 bollitos? ¿Sí? ¿O porque ya pensó que eran 4 veces el 1000? Podría haber pensado cualquiera de las dos cosas. Allí está nuestro acercamiento para ver qué es lo que quiso escribir con eso y cuál es la lectura que hace de esa representación. También lo podemos ver cuando él sume, si puso 4 en el vale 1000, cuando tenga que poner el número que obtuvo, ¿sí?, que haya puesto 4000. Entonces, esas son las lecturas que nosotros tenemos que hacer de estos registros que hacen los chicos, porque nos dan cuenta de cómo están sus aprendizajes y hasta dónde lo puedo llevar. Bien, también puedo decirle, Juan dice que le ganó a Marcela. Tiene razón. Y bueno, entonces ahí habrá que comparar esos números. Son números fáciles de comparar en general, ¿sí? Por allí yo aconsejaría en un primer momento sacar la del 1, la cajita del 1, para poder comparar números más redondos y después agregarla y complejizar con esto el juego, ¿sí? Y ahí habrá que ver
¿Cómo hacen los chicos para comparar? ¿Qué tienen en cuenta? ¿Qué leen de los números para darse cuenta cuál es mayor y cuál es menor? Y podría decirle que hagan un podio, quién salió primero, segundo, tercero y cuarto. Bien. Seguimos a la próxima diapositiva. Plantean que hay varios materiales en las escuelas, en realidad con juegos y con muchos juegos, pero insistimos en la importancia de que la decisión pedagógica y qué uso le voy a dar al juego es en realidad la responsabilidad de cada uno de los maestros. La idea es cómo los trabajo y sí, seguro que todos los juegos son buenos, pero son buenos en la medida que yo como docente conozca la intencionalidad para lo que lo voy a trabajar y en realidad la intencionalidad pedagógica que va a tener ese juego. Exacto. Es un poco lo que hablábamos ayer del juego de la lotería, ¿no? Que jugar a la lotería en casa cuando llueve no es lo mismo que jugar a la lotería en la escuela. Hay una intencionalidad didáctica y el docente debe tenerla muy claro. Yo quiero que los chicos hagan esto para tal cosa, ¿sí? Y allí le voy a poder sacar el jugo a muchísimos juegos que hay en las escuelas, ¿sí? Y a otros que puedo inventar, o a otros que conocen los chicos. Por allí me parece que estoy leyendo en el chat que también se trabaja la multiplicación por la unidad seguida de cero. Seguida de cero, Sí, sí. no, no se trabaja porque se reutiliza. Yo me podría quedar allí con los chicos de primer grado, de segundo grado, ¿sí? Trabajando a ver cómo anoto los números, podría poner cajitas vacías en el medio, a ver, cuando aparece el cero en el medio, cómo leo ese número, cómo lo anoto, cómo esta tabla que estuve trabajando me ayuda a escribir ese número, Cuando no hay dieces o no hay cienes, ahí aparecen los ceros, podría ir hacia allí, pero sí, me podría quedar ahí, sí. Pero si sigo para tercero, donde ya algo puede haber con la unidad seguida de cero dando vuelta, podría avanzar en esto que me piden los aprendizajes prioritarios para tercero y cuarto, que también puedas escribir un número como están en la actividad que está en verde allí, ¿no? Que escriba 2 por 1000, más 1 por 100, más 4 por 10, más 2 por 1, según dónde cayeron las pelotitas. Entonces, fíjense ustedes que yo puedo ir con algunos grupos un poco más allá con las actividades. Inclusive puedo presentar las actividades anteriores, las mismas, nada más que varío el rango numérico, saco una caja, o saco un aro, o saco tiro al blanco una corona de las que aparece allí y puedo trabajarlas. Las mismas actividades puedo hacerlas para todo este grupo, pero lo único que voy a variar es el rango de números que estoy trabajando. Si pasamos Vivi, a la... Sí. Ana comenta que hizo el juego con un abecedario que tenía pegado el cartón y tenían que pegar en el banco. Tenían los puntajes y si el cartoncito quedaba en el banco valía doble. Luego, para sacar los puntajes, le tocaba una vez a cada uno hacer cuentas y anotar. Bien, a veces Lo cuenta como esas, experiencia. claro, buenísimo, esas cuentas también son registros que tenemos que mirar. Algunos chicos necesitan hacer cuentas y o hacer dibujos para poder hallar un resultado, otros no, porque tienen un repertorio de cálculos distinto. Entonces, bueno, estas son las cosas que podemos ir mirando y analizando de cada uno y que vamos a tener en cuenta al final como lo vamos a ver. Pero después de hacer esto, después de haber hecho todo en un grupo, en pequeños grupos, llega el momento en que me tengo que sentar con mi cuadernito y hacer algunas cosas solo. Y ahí justamente empieza ese trabajo de pasar todo lo que hice en el juego, todo lo que... Las actividades que hice simuladas del juego, ¿sí? Donde vine, fui, vine, voy, vengo, digo yo, entre los cambios de registros que voy haciendo, es momento que lo traiga a un contexto intramatemático.
Cuando digo cambio de registro, me refiero a la actividad que está ahí que dice completa la tabla, donde hay un cálculo, que en este caso está multiplicado por 10, por 100, por 10, el número que obtengo y el juego del emboque, como que relaciono estos tres registros. Entonces, si en el primero está el cálculo, me pide que ponga el número que obtengo y que dibuje las pelotitas. En otro me da el número y tengo que hacer las otras cosas, o me pueden dar solamente las pelotitas y escribir todo lo demás. Bueno, pero después de eso tengo que ir a lo matemático, a lo que yo necesito hacer, ¿sí? Y lo que necesito saber desde la matemática, desde la disciplina. Entonces acá pueden anotar el resultado de algunos cálculos, 1000 más 100 más 100, 4000, 5000. ¿Ven ustedes que nos podemos quedar con esto que es muy importante, en sumar los miles, los cienes y los dieces, o los cienes con los dieces, o los dieces y los unos nada más? Ustedes van a ir graduando, ¿sí?, de acuerdo a la trayectoria de cada uno de los chicos. Puedo elegir una lista de números y que ellos subrayen o pinten el número mayor o el menor, como ustedes quieran elegirlo, ¿sí? Si los hacen ordenar de mayor a menor, ¿sí?, que es una tarea que se ve cotidianamente en la escuela, a ver, empecemos con tres números para ordenar y hasta cinco. Le pongamos más números, porque realmente llevar, se equivocan, borran, que va más atrás, empiezan a hacer flechas, y realmente hasta uno, si tienen que ordenar 10 números, es como no sabes qué espacio vas a dejar entre uno y otro, y parece que no, pero esta visualización en el plano al chico le complica un poco la tarea para resolver. Entonces, por allí es más de 3, 5 números, no es aconsejable ordenar de mayor a menor o de menor a mayor. Pero esto de subrayar uno de los números o de pintarlo es una alternativa. Tachar un cálculo incorrecto, acá hay uno donde está involucrada la multiplicación, pero puede estar o no. O sea que ustedes ahí pueden jugar con estas actividades de acuerdo a la trayectoria de cada uno de los chicos. Algo que me gustaría decir, ¿sí?, es lo del signo mayor y menor. Es una complicación porque no nos acordamos si es la boquita del pescado, del tiburón o del cocodrilo, ¿sí? Y a veces los chicos no es que no sepan comparar números, lo que no saben es el signo mayor o menor. No saben escribirlo, no se acuerdan cómo era la lectura. Entonces eso lo podemos dejar para más adelante, inclusive para el nivel medio, ¿sí? No es necesario trabajarlo y sí podemos hacer este tipo de actividades o con pintar un número mayor, ordenar de mayor o menor, o presentar situaciones problemáticas donde tenga que elegir el número mayor para hacer algo. Pero por allí estas cosas dejémoslas, ¿sí?, y para más adelante, porque es una memorización, nada más que si la abertura va hacia el mayor o el piquito va hacia el más chico, y realmente se convierte en un obstáculo para seguir aprendiendo. Bien. Luego de estas actividades individuales, que hay muchísimas y que ustedes las pueden ir graduando, fíjense, del mismo juego podemos estar trabajando lo mismo con los chicos, tenemos que pasar a la próxima diapositiva. ¿Qué es? A ver, una vez que hice este, esa entrevista entre el docente y el estudiante. Y acá rescaté una de las imágenes que trabajamos ayer de problemas y cómo llegar, partiendo del problema, cómo llegar a la solución, los distintos caminos que puede hacer el chico, que puede hacer el chico y que tenemos que tener en cuenta y tenemos que considerar los docentes. Quizás no sea el óptimo el camino que eligió, pero si llegó
y su razonamiento ha sido lógico, tenemos que aceptarlo, ¿sí? No podemos decir que no, sino que tenemos que darle las herramientas para que él pueda ir optimizándolo cada vez más. Y en este caso, nosotros como docente, en esta pequeña secuencia, si quieren llamarla, tendríamos que tener en cuenta para esta entrevista, para esta conversación con los chicos, para este mano a mano con ellos, ver qué relación hizo entre los datos que le brindaba el dibujo, qué relación hizo con los registros y también con el número, ¿sí?, que obtuvo. Entonces, podríamos hacerle estas preguntas como que, ¿cómo podemos saber, mirando el número, cuántas pelotitas dibujar y dónde? Es sentarnos casi al lado de él y ayudarlo a que logre interpretar esas cajas, ¿sí?, y las pelotitas que hay dentro de él para poder hacer una conversión, digamos, y escribirlo en el lenguaje simbólico, hacer la escritura cifrada del número, ¿no? También, cuando trabajamos con la unidad seguida de cero, ¿cómo sabemos qué número multiplicar por 1000, por 100, por 10 o por 1? ¿Y qué le pasa a ese número cuando lo multiplico por allí? Podemos preguntarlo si usó cálculos para encontrar el número. ¿Y qué cálculos usó? Esos registros nos van a dar la pauta también de cuánto sabe de los números, porque en cuanto más sepa de los números, vas a tener un mayor repertorio de cálculos memorizados, entonces podrá usarlos sin necesidad de hacer una cuenta. Y, bueno, esto de las distintas formas de encontrar el número que recién les decía, que en este caso hay que aceptarlas todas, y qué procedimientos utilizó para comparar los números. ¿Qué hacen para comparar los números de los chicos? Ellos elaboran sus propias reglas. Entonces te dicen que si dos números tienen la misma cantidad de cifras, se fijan en el primer numerito. Y si es más grande que el otro, es el número mayor. Pero si son iguales esos dos numeritos, esas cifras, se van al que sigue. Y que lo digan así, está bien. Y está bien esos procedimientos y que lo verbalicen. Inclusive hay otras reglas, otras conclusiones que sacan los chicos que pueden quedar así escritas. Recién por ahí hablábamos de la multiplicación por 10, por 100, por 1000. Si nosotros le decimos, cuando multiplico por la unidad seguida de cero, agrego tantos ceros como tienen y lo escriben los chicos, ¿sí? Después cuando lo leen no entienden. Pero si les ponemos, si multiplico por 10, ¿qué tengo que hacer? Poner un 0. Si multiplico por 100, dos ceros. Lo va a entender mejor que esa definición tan técnica que nosotros a veces dictamos o les hacemos escribir y que después de ello no tiene sentido para ellos. Con esto he querido mostrarles, ¿sí?, un aprendizaje prioritario que podemos trabajar, la lectura, la escritura y la comparación de números naturales, a través de una estrategia que es el juego, en este caso, el juego del emboque. Lo mismo, podría ser lo mismo, trabajando con tarjetas, con chicos más grandes, con tarjetas que tengan 100.000, 10.000 y que ellos se repartan las tarjetas, entre un juego entre cuatro y armen el número, gana el que arma el número mayor, ¿sí? Y fíjense que sería la misma finalidad, nada más que lo que cambia, que en vez de tener tarritos o cajas o todo lo que hablamos recién, tienen unas tarjetas, que quizás para los grados más altos es más conveniente, ¿sí? Pero ustedes podrían hacer lo mismo, ¿sí?, complejizando nada más que el rango de números que estoy trabajando. Si pasamos a la otra diapositiva, vamos a ver que siempre son las mismas estrategias, ¿sí? Juegos,
También puedo partir de un buen enunciado y de una situación, problema rica para empezar a trabajar y discutir. Puedo empezar con una exploración con la calculadora. Se me ocurre, si estamos haciendo algunas cuestiones relacionadas a la regularidad del sistema de numeración, podría decir, las que están en todos los libros, estas actividades que dicen, si tiene la tecla 2 que rota una calculadora, ¿sí? Y quiero escribir el 320, ¿cómo lo escribirías? Entonces, partir desde esa estrategia del uso de la calculadora, ya sea para esto o para hacer generalizaciones. ¿Por qué cuando multiplico por 10 agrego un 0? Empezar a hacer muchas multiplicaciones por 10 con la calculadora para poder sacar esa regla, ¿sí? Entonces, uno puede usar la calculadora siempre en este sentido, ¿no? De no la calculadora que por ahí decimos, uy, la van a usar para sumar, para restar. No, saco la calculadora, la utilizo y la vuelvo a guardar. Y también otra estrategia es la estimación, que por allí la dejamos muy de lado y tendríamos que salir adelante. ¿Y cuáles son los apoyos didácticos? Los de siempre, lo que tienen en el aula, el cuadro de numeración, ¿sí? Ahí está puesto el del 0 al 99, pero podemos poner del 0 al 1000, que van de 10 en 10 y de 100 en 100, cuadros incompletos, los billetes y las monedas, que también nos facilitan este trabajo que estuvimos haciendo recién, el uso del calendario, sobre todo en el primer ciclo, para conocer los números, la tabla pitagórica, que se presenta o empieza a aparecer en tercer grado y hasta séptimo grado es un recurso bastante valioso hasta que formulamos algunas actividades para que los chicos memoricen las tablas. Tarjetas, cartas, dados, bueno, juegos de lotería, el tradicional o aquellos que podemos inventar, que sean de sumas, de productos, de restas, divisiones. Bueno, hay muchísimos juegos de loterías que uno podría inventar y trabajar con todos los chicos juntos. Por ahí estoy leyendo algo que es la división, ¿no? Sí, Vivi, te Ah. plantean estrategias para la división de dos dígitos que tanto les cuesta a los chicos. Muchos me deben haber escuchado. ¿Por qué existe la división? Dios mío, ¿sí? Es importante dividir, ¿sí? Es importante aprender el algoritmo. Para aprender a dividir, ¿sí? O para saber dividir, hay cosas que no puedo dejar de lado, no puedo dejar de saber. ¿Qué son esas cosas? Algunos productos, algunas. Resultado de las tablas tengo que saber. Si yo no sé algunos de ellos, no voy a aprender a dividir. Y si sé que mis chicos tienen esta debilidad, tendré que formular primero algunas actividades para que memoricen algunos productos. A partir de esos que memorizan, pueden inferir otros. Si yo sé cuánto es 7 por 6, pero no sé cuánto es 7, o más fácil, 7 por 7, pero no sé cuánto es 7 por 6, puedo a partir de ese resultado encontrar el otro si le resto 6, 7, ¿sí? Entonces, empezar a trabajar de ahí, pensar que si 6, 3 por 6 es 18, 18 dividido 6 es 3 y 18 dividido 3. Y 18 dividido 6 es 3 y 18 dividido 3 es 6, ¿sí? Pensar en estas cosas, también, ¿qué otras cosas tienen que saber los chicos? Multiplicar por 10, multiplicar por 100, para empezar también a estimar el resultado, ¿sí? Una vez que los chicos tienen que saber restar, porque si hay algo difícil en la escolaridad, sobre todo en el primer ciclo y parte del segundo, es la división, ¿sí? Y la división tiene una resta que tiene que estar escrita al principio. Por ahí uno dice, no, es que la hacen mentalmente porque agilizo el cálculo mental. Hagamos otras cosas para agilizar el cálculo mental. Pero esa resta, al principio, tiene que estar escrita porque es parte de la división. Después veremos si alguno
la abstraen, quizás lo hagan porque en la casa le dicen, no, mirá, pensalo, llévatelo en la cabeza, así, y poner el puntito, la rayita, bueno. Pero al principio la resta tiene que estar. Y trabajar mucho con la estimación. Estimar entre qué valores va a estar el resultado. Hay varios juegos con tarjetas donde uno le da el dividendo y el divisor y el resto y tiene que estimar el cociente. No darlo en forma exacta, sino que tiene que aproximarlo. Y porque esto también es parte de cualquier algoritmo, desde una vez que encuentro el resultado, poder evaluar si es razonable o no a los números planteados. Hay muchas cosas para trabajar antes que la división. Y en general, trabajarlo por una cifra o dos cifras, según el algoritmo que vaya utilizando, no es, yo digo que es lo mismo. Yo sé que hay gente, hay docentes que son reticentes a utilizar el algoritmo que se ha dado a llamar de Brousseau, pero realmente es un algoritmo que hace visible todas las operaciones que están implícitas, todos los cálculos, todos los razonamientos que usamos para hacer una división. Y ahí Nadia nos dice que aproximar, multiplicar por la unidad de seguro, de seguida de ceros y restar, es fundamental para enseñar la división. Y bueno, allí está también, ¿no? En estas lecturas que nosotros vamos a hacer de las divisiones que hacen los chicos, nosotros podemos también leer tras esas líneas todas las cosas que los chicos necesitan fortalecer. Pero vuelvo a insistir, el trabajo con las tablas es fundamental. Yo no estoy hablando de una tabla que la tomemos 2 por 1, 2, 2 por 2, 4, ¿sí? Sino aquella tabla que tenga sentido, que haya un trabajo sistematizado con las tablas de multiplicar. Bueno, hay en muchos libros, ¿sí? Podemos trabajar con todas las tablas juntas. No estamos pensando en dar hoy la tabla del 2, mañana la del 3 y la semana que viene la del 4, sino que estamos pensando en trabajar con todas juntas, estableciendo dobles, mitades, triples. Bueno, estamos pensando en eso. Sí, preguntan Vivi si en cuarto grado todavía se tiene que hacer la división con resta. El chico puede seguir hasta la secundaria utilizando Hasta la que lo resta. necesite. Yo les cuento algo, ustedes se deben acordar cuando alguna vez en la secundaria hicimos la división entre polinomios, ¿sí? Y cuando hicimos esa operación utilizamos la resta. No hay otra manera de hacerlo. Y generalmente los profesores de secundaria tienen que enseñar el algoritmo de la división con la resta para poder abordarlos. Y si sigue con la resta hasta séptimo grado, no hay ningún problema, porque después de séptimo grado no va a volver a utilizar la cuenta de la división, ¿sí? Y si la utiliza, ¿sí? La va a utilizar como sea, mientras llegue a un resultado. ¿Por qué digo que no la va a utilizar? En la secundaria se utilizan 20 dividido en menos 5 cuando intervienen los números naturales, ¿sí? Los números enteros, perdón. En física, cuando aparezca una división, la van a hacer con la calculadora. Y en la vida diaria nosotros también usamos la calculadora. Entonces, que esté o no esté la resta no significa que porque esté la resta no sepa dividir. Bien. No sé si hay alguna otra pregunta. Sí, Vivi, consultan qué se hace con los decimales. Eso es algo para trabajar también con los billetes y las monedas. Podemos trabajar con los decimales. Va de la mano con el trabajo de los números fraccionarios, las fracciones decimales. Podemos trabajar desde allí y llegar a los números decimales. Hay que hacer realmente un trabajo también sistematizado. Pensar bien dónde están las dificultades, si es, porque es un número ya completamente distinto al que los chicos han
un conjunto de números completamente distinto a los que los chicos han venido manejando, como son los números naturales. Entonces, hay que pensar también que, por ejemplo, entre 3 y 4 no hay otro número natural, pero entre los decimales, entre dos decimales, hay infinitos números, ya es un conjunto que es denso. Entonces, hay que trabajarlo desde allí. También habría que ver si las dificultades están en la suma, en la resta, en la multiplicación, en la división, generalmente se dan en la suma y en la resta. Pensar allí si es que tienen afianzado todas las regularidades de nuestro sistema de numeración y si las podemos, digamos, extrapolar a los números decimales, de cuántos décimos hacen un entero, cuántos centésimos hacen un décimo. Entonces, allí a veces el trabajo también de, sobre todo la suma y la resta en forma horizontal, para empezar a pensar en estos canjes, es necesario. Habría muchísimo para hablar, ¿no es cierto? Pero bueno, excede al encuentro de hoy, pero podríamos preparar algo y hacerles llegar acerca de los números decimales y cómo van de la mano con los números racionales, con los números fraccionales, ¿sí? No sé si hay alguna otra pregunta. En el chat de YouTube mencionan que en la articulación con nivel medio la exigencia es otra. La verdad que... Que piden, continúo, que piden que los estudiantes sepan los algoritmos sin necesidad de que sea parte de la operación de una situación problemática significativa. Bueno, que piden el manejo de 5 operaciones. Bien, los algoritmos los tienen que conocer, pero es muy importante que que lo sepan identificar en que son necesarios para resolver una situación problema. Hoy en día nosotros pensamos en un trabajo en el aula de matemática donde la importancia no pase por el algoritmo, ¿sí? Sino que tenemos que centralizar nuestra mirada en las situaciones problema y qué operaciones sirven para dar solución a ellas. Y de allí el algoritmo, por eso yo digo, cuando uno empieza a aprender a sumar, a restar, a multiplicar o dividir, no es importante el número, ¿sí? O sea, la magnitud del número. Podemos hacerlo con números chiquitos, pequeños, ¿sí? Y que me permitan darme cuenta, que la dificultad pase en el darme cuenta si tengo que sumar, restar, multiplicar y dividir, y no por la cuenta en sí. Por eso, a veces cuando aparece en quinto grado, que hay que trabajar las sumas y las restas con transformaciones, no estamos diciendo que esas sumas y esas restas se utilicen con 100.548.320 más otro número así. Sean pequeños, que los chicos los puedan manejar, porque la idea va por otro lado. Y bueno, esa es la idea, creo que hay que realizar más articulación, ¿sí? Con las escuelas secundarias. Actualmente estamos trabajando en un programa que se llama Comunidades de Aprendizaje y estamos haciendo estos vínculos con las escuelas secundarias. Así que creemos que poco a poco vamos a ir articulando todas estas cosas. Bien, no sé si hay otra pregunta o algo que... Solicitan ideas para trabajar las medidas de capacidad y de longitud. Bueno, habría que trabajar muchísimas cosas, pero así simple podemos trabajarlas con los números decimales, podemos trabajarlas en simultáneo cuando hacemos numeración, cuando trabajamos los números también fraccionarios. Bueno, podemos trabajar las medidas de capacidad, de longitud, las que fueran, cuando trabajamos fracciones decimales. O sea que podemos hacer una interrelación muy rica allí, y bueno, pero me parece que les podemos hacer llegar algunas sugerencias luego
a través de supervisión de estas cosas que están pidiendo ustedes, algunos juegos, algunas cosas también como este del emboque, que podamos trabajarlo y darle la distinta profundidad según las trayectorias de los chicos, ¿sí? Bien. Si pasamos a la otra diapositiva, ¿sí? Dice que así como no se puede aprender a leer sin aprender a decodificar las palabras, no se puede aprender matemática sin decodificar su lenguaje propio, ni se puede resolver un problema sin comprender su enunciado. Yo creo que la clave está ahí, ¿no? Empezar a comprender el enunciado del problema y poder hacer estos pasajes entre los distintos lenguajes, desde el coloquial al simbólico, al gráfico, al sígnico, a todos los que nosotros utilizamos en la matemática, y que el chico pueda trabajar con cualquiera de ellos o que nosotros nos demos cuenta por allí cuál es el que mejor maneja y afianzar los otros, porque seguramente de esa manera van a haber mejores aprendizajes, ¿sí? Vivi, Creo que Nancy, sí. Nancy dice que vamos a trabajar, obviamente está focalizado a chicos con trayectorias débiles. Sí, No tenemos sí. que perder el eje porque en realidad si no, el algoritmo es sumamente importante, pero si no comprende este chico cuáles son los procesos en realidad, no va a llegar al algoritmo o el algoritmo lo puede llegar a hacer por algún tipo de memoria, pero en realidad no le va a servir. Entonces, si no pasan por todas estas situaciones, no van a llegar a la construcción del algoritmo y es que necesitamos empezar de todas estas prácticas. Sí. Y no importa cuál sea el algoritmo que vayamos utilizando, porque ahí puse el chat y leo que Patricia dice si es aconsejable aplicar el método francés para la división. Hay chicos con trayectorias muy débiles que han dividido con este método, ¿sí? Porque es como el que le decía recién, que hace visible todas las operaciones. Siempre nos estamos pensando, estamos pensando en estos chicos con trayectorias débiles. No nos vamos a apartar de eso porque es nuestro objetivo ahora. Y bueno, algunas cosas me comprometo en hacerles llegar, ¿sí? Para que tengan algunas otras herramientas para trabajar con ellos y sobre todo poder leer las producciones que hacen ellos y ayudarlos un poco más a comprender las matemáticas desde un lugar más significativo, y que pueda ayudar a superar las dificultades que tienen. Porque siempre pienso en esto, ¿no? No es darle más de lo mismo porque evidentemente así no aprendió. Necesita otra forma para aprender y para al poder alcanzar a los otros, yo digo, ¿no? Para no quedar siempre corriendo detrás de ellos sin alcanzarlo. Yo siempre pienso en eso, en que tengo que lograr que ellos puedan ir al ritmo de los demás. Y es lo que más me preocupa y lo que siempre pienso en cómo hacer que todos tengan las mismas oportunidades. Así que bueno, de mi parte, nada más. No sé Muchas si... gracias, Vivi. Muchas No, gracias, por favor, Vivi. gracias, Marta. Gracias, Vivi. Queda pendiente perdón, Marta. Piden material para de propuestas y de ideas. Podríamos elaborar algo por escrito y hacerlo llevar por medio de los supervisores para cada una de las escuelas, Vivi. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Quedo comprometida en ese trabajo. Bien, ahora vamos a escuchar a Silvina del Popolo. Lo único que yo quiero decir y que nos quede claro que es importante saber que estamos trabajando con aprendizajes prioritarios, y que ese es fundamento de todo el recorrido de nuestros alumnos en su trayectoria. Bueno, muy bien, Vivi, gracias y Silvi, bienvenida entonces. Muchas gracias, Martita. Gracias, Vivi. Excelente. La verdad es que fui, mientras te iba escuchando, iba haciendo algunos cruces más allá de los que ya hicimos en la preparación del encuentro. Pienso cuánto hay, esto decíamos ayer, de proceso cognitivo en todas las actividades que hemos ido incorporando y cómo es simple tirar del hilo cuando vamos encontrando esa relación. Y como decía Marta, el foco está puesto en los aprendizajes prioritarios, así que yo
Como recordarán seguramente, ayer trabajamos con un texto expositivo que ahora les estoy poniendo nuevamente en pantalla. Me voy a detener en esto con lo que trabajamos ayer, que lo despuntamos desde la comprensión, pensando, tal como hicimos ayer, en los diferentes niveles de habilidad que pueden o no coincidir con los grados en los que los chicos se encuentran o las edades de los chicos. Y digo pueden o no, porque especialmente, creo que fuertemente en lectura, pero notoriamente en escritura, cuando uno toma un escrito de un niño, no puede fácilmente distinguir si se trata de un escrito de un chico de cuarto grado o de sexto grado, por ejemplo. Entonces, ¿a dónde están los grises o las diferentes tonalidades en términos de habilidad cuando hablamos de producción oral o de producción escrita? Pero sobre todo, y lo voy a poner así, de producción de discurso frente a lo aprendido, ¿no? Frente a lo que aprendo. Porque Vivi mencionaba cuánto de producción hay o cuántas habilidades se cruzan entre la matemática y la comprensión o que se ubican en ese maravilloso límite que en realidad tiene que ver con los mecanismos con los que aprendemos. Entonces, en la construcción de hipótesis, en la distinción de ideas más importantes a otras que son subsidiarias a esa idea más importante, hay un esfuerzo cognitivo, no importa por qué vía ese esfuerzo se realice, digamos, tenga su salida o su output. Entonces, vamos a mirar un poquito el proceso de la producción, apoyándonos en la escritura como ordenador de las ideas, pero siempre anclando en aquello que los chicos reciben, ¿sí? Es decir, si yo trabajo a partir de un campo de vocabulario determinado, de palabras determinadas, he discutido previamente estas palabras con los chicos, he trabajado desde la comprensión. Ayer veíamos con este texto cómo, si por ejemplo tengo un agrupamiento en el que hay chicos de cuarto, quinto y sexto grado, cómo puedo tirar los criterios, más concretamente decíamos, del aprendizaje 1, de comprensión, que era relevar información de superficie del texto y nos íbamos moviendo en esa escala tonal de habilidad hacia la referencia en el texto, de la referencia a la posibilidad de inferir y de la posibilidad de inferir incluso a la de formular preguntas ya estamos hablando entonces de un nivel de comprensión en el que yo no solo distingo, que reconozco información, sino soy también capaz de cuestionar el texto. Vamos a tomar entonces el texto con el que trabajábamos ayer, que es un texto breve. Dijimos que imaginábamos para este texto un contexto en el que los chicos, por el proyecto que manda el aula, porque así se viene trabajando en la escuela, están abordando animales peligrosos. Animales peligrosos los de la fauna autóctona, decíamos. Entonces, este fragmento, que claramente vamos solamente dos párrafos, a los fines de trabajar o de vincularnos nuevamente con uno de los aprendizajes, el primero que teníamos en la producción. Voy a repasar el texto porque después voy a necesitar que recordemos qué implicaba o cuáles eran los distintos componentes a la hora de producir. El texto decía así como: la serpiente yarará tiene la cabeza triangular más ancha que el cuerpo. Sus ojos tienen una pupila vertical y tiene también fosetas en la nariz que le sirven para detectar el calor. La mordedura de la yarará puede ser mortal. Cuando va a atacar, se enrosca en espiral y luego salta para clavar los colmillos. Al morder, inyecta mucha cantidad de veneno. Vamos entonces a tirar del hilo, tal como hicimos ayer en relación a la lectura, hoy específicamente en relación a la escritura o a la producción, que también podría ser oral, porque los mecanismos de composición no difieren. Lo que difieren a la hora de escribir es el trabajo motriz que la escritura implica. El aprendizaje prioritario 1, Memo 41, nos hablaba de, en segundo grado, escribir oraciones completas sin omitir letras en las palabras que componen esa oración. Ese aprendizaje escalaba en tercer grado a escribir un párrafo expositivo con la ayuda de un organizador gráfico, es decir,
me muevo de oraciones completas que pueden o no tener una relación de jerarquía o un correlato entre sí, a una serie de oraciones ordenadas que tienen una intención, que es exponer información o informar. Para ordenarme voy a precisar de un recurso. Ustedes saben que la escritura por naturaleza ordena. De hecho, en situaciones a lo mejor... Muchas veces el psicólogo recomienda escribir un diario, escribir lo que nos pasó en el día, escribir lo que sentimos, porque nos permite ordenar ideas. Ese es en realidad el objetivo principal de escribir, ordenar nuestras ideas para que el otro las lea. Pues ese otro puedo ser yo mismo, pero siempre estoy en orden a ser entendido. En cuarto, entonces, este aprendizaje incorpora, además de esa subordinación de ideas, de esa organización de ideas, que se manifestaba en tercero al nivel de párrafo, al nivel de oraciones ordenadas y compuestas, en cuarto, crece en información y recurso. Lo que me pide cuarto grado, el aprendizaje prioritario de cuarto grado, es que agregue detalles que van ampliando la información, ¿sí? Ya es un párrafo que tiene más conciencia de la necesidad de proveer más información. Entonces empieza como a dibujarse la idea de la audiencia. En quinto grado, es esa misma estructura con la que he venido trabajando, incluye otro tipo de recursos como ejemplos, definiciones, que me permiten, digamos, engrosar la producción. Por supuesto que esto estará subordinado a las palabras con las que cuento para hacerlo posible. Ustedes van a ver que ese orden de complejidad creciente se va acompañando de recurso que yo debo disponer. Ese recurso es, en general, palabras, conceptos, vocablos. Y por ende, recursos que al tener como disponibles, voy a poner disponibles al otro que me lee. Entonces, a partir de sexto grado, esos recursos se amplían incluso a citas, a paratextos, a gráficos, que tienen que ser parte de esa composición de la que yo hablaba al inicio. Es decir, yo no da igual que yo coloque una ilustración a que coloque un gráfico. Tengo que tener intenciones diferentes y saber para qué estoy utilizando cada recurso. Lo mismo ocurre, o prácticamente lo mismo ocurre en séptimo grado. Lo que pasa es que voy incrementando la cantidad. Vale decir que si yo tomara desde tercer grado en adelante la estructura de lo que voy a hacer a la hora de informar, ya sea de manera oral o escrita, es la misma. El concepto esencial que necesito el tercer es subordinar una idea a la otra. Si voy a hablar, por ejemplo, de mi mascota, entonces tengo que entender que para que el otro siga mi información o mi exposición, no puedo empezar por donde quiera y como quiera. Tengo que seguir cierto orden. Subordinado a la gran categoría mi mascota está ¿qué hago con mi mascota? ¿Cómo es? Primero, ¿qué es? Si es un perro, si es un gato, ¿cómo lo describo? Luego, ¿qué comparto? Finalmente, ¿por qué lo quiero tanto? Digo, en ese orden en el que yo presento la información, para establecer o para llegar a ese orden, yo tengo que haber podido descubrir a dónde están las ideas más importantes y a dónde están las ideas subsidiarias del mensaje que quiero emitir. Entonces, el trabajo es siempre complementario entre la lectura y la escritura. Son procesos diferentes, pero que ambos tienen el anclaje en el reconocimiento de palabras, en el vocabulario con el que nos vamos a manejar. Y cuando, en tanto yo al leer voy descubriendo que hay ideas más importantes que las otras, o que hay ideas subsidiarias a las otras, me va a ser posible escribir respetando esa jerarquía, lo que llamamos la superestructura de cualquier texto. Puede ser de dos oraciones o tres, que ya tienen una correlación, que ya tienen una superestructura, o de un ensayo de 10 párrafos, o de un libro completo informativo. Entonces, como la estructura es la misma, lo que yo voy a hacer es crecer en torno a ese esqueleto común, la musculatura, que es el vocabulario, las palabras, los conceptos, las ideas que expreso a través de esas palabras, para hacer mi texto más rico y más acorde a esa complejización de la que hablamos.
Por eso es que muchas veces nos cuesta, si lo miramos hilado de esta manera, y miren que estamos solamente tomando un aprendizaje prioritario, si lo miramos de esta manera, es bastante difícil establecer a dónde está el chico de cuarto y a dónde está el de quinto y a dónde está el de sexto y el de séptimo. Casi que les diría que el objetivo de cuarto grado, digamos, el que tenemos en el horizonte de llegada a la escritura de un texto de al menos dos párrafos a partir de un organizador gráfico, tiene una complejidad cognitiva tan importante que yo podría trabajar solo con ese objetivo durante un año completo. Y podría repetirlo en quinto grado porque la mayoría de nuestros chicos no tienen posibilidad real de hacer esto así con todas estas características. Por simple que esté expresado, es cognitivamente muy complejo. Pero aún si yo quisiera, o si tuviera un agrupamiento con marcadas diferencias de habilidad, lo que yo voy a hacer es, lo que he hecho en esta diapositiva, es mostrarles cómo progresa la habilidad. Es decir, yo voy a trabajar a partir de un organizador gráfico. Gran objetivo entre tercero y cuarto grado, porque el organizador lo que me permite justamente es poner orden a mis ideas, organizar mis ideas. Lo hacemos de manera gráfica porque es visual, porque nos permite trabajar estrictamente con ideas y no ir directamente a la textualización, que sería extremadamente complejo ordenarme mientras escribo. Yo tengo que ordenarme antes de escribir. Y para ordenar mis ideas, lo mejor es un organizador gráfico que me permita visualizar a dónde están las categorías con las que voy a trabajar. Este, por ejemplo, hay otros en el portal. Este es un organizador gráfico para texto expositivo en el que yo voy a expresar la idea principal como el techo de la casa y los detalles o ideas subsidiarias de aquello que voy a escribir en los pisos subsiguientes. Mientras más alta es mi casa, más interesante va a ser el texto. A la vez puedo tener recursos externos a la casa, como por ejemplo un camino o la planta, que son para textos o ilustraciones, gráficos que le voy a agregar, porque seguramente se va a ver más linda con todos estos agregados, y no son parte edificio central. De esa manera, el organizador gráfico lo que replica es lo que va a pasar en el texto. Si yo pudiera anexarle a este organizador el texto al lado, el escrito por los chicos, debería verse más o menos como el párrafo que veíamos recién de la serpiente, con la ilustración, el paratexto que lo acompaña, pero es importante que los chicos vayan haciéndose conscientes de que todo eso son piezas, cada uno de los componentes del organizador son piezas de información, que pueden ser equivalentes a una oración o a cinco oraciones, de acuerdo al nivel de producción de los chicos. Entonces, aprender a utilizar un organizador gráfico es un objetivo prioritario entre tercero y cuarto grado. A partir de que han aprendido a utilizarlo, ¿cómo voy ampliando las ideas, esos detalles que podrían estar expresados en tercer grado con tan solo una oración, un párrafo expositivo de tres o cuatro oraciones, se va transformando entonces en un texto de varios párrafos en la medida que voy ampliando la idea principal del texto? Y fíjense que luego se han desplazado, estoy viendo que se han desplazado un poco los círculos, porque lo que yo quería circular aquí es el uso de los recursos. Voy del recurso ejemplo, paso a citas, a paratextos, para ir engrosando la información que brindo. Vamos entonces a volver sobre nuestro punto de partida. Decíamos que para poder generar en torno a este esqueleto musculatura, yo necesito vocablos. La musculatura de lo que yo escribo o de mi producción oral está conformada por el tejido de las palabras. Entonces, yo voy a necesitar como estrategia mucho enfoque y mucho diálogo y hacer recurrir las palabras con las que quiero que los chicos se familiaricen, porque quiero que esas palabras sean parte no solo del vocabulario pasivo que recibieron a través del texto y que pudieron entender y que pudieron leer bien, sino que en algún punto se transformarán en los recursos con los que van a producir.
La mejor manera de trabajar con el vocabulario de los textos, cualquiera sea los textos que usemos, yo estoy tomando este ejemplo en un escenario hipotético de estar armando, estar trabajando sobre fauna peligrosa. Pero podría ser cualquier selección que ustedes hagan. Lo ideal es siempre destacar el vocabulario de uso, vocabulario pasivo, vocabulario activo, a partir de muros de palabras, tarjetas de palabras, que me permitan la recurrencia. Entonces, yo trabajo con el texto de la víbora en un encuentro con los chicos, con la estrategia que mostrábamos ayer, ¿no? El cuestionamiento, la búsqueda de información, la búsqueda de pistas en el texto para la inferencia, siempre partiendo del mismo recurso, ¿no? Del mismo texto. Y voy a trabajar con algunas tarjetas de palabras. En este caso yo tomé la palabra mordedura, atacar, mortal y veneno. Esas tarjetas que seguramente armé al momento de leer con los chicos, que puse en mi muro de palabras con este texto con el que he trabajado, o en la caja de las palabras si no tenemos disponibilidad de muro, las voy a volver a traer al aula y las voy a poner sobre la mesa, porque son las palabras con las que vamos a construir el organizador gráfico para la escritura. Si los chicos se familiarizan con la organización de ideas a la hora de leer, es muy simple que trasladen esa misma organización a la hora de producir, de manera oral o de manera escrita. Lo que el organizador facilita, entonces, es la jerarquización. El segundo párrafo del texto trataba sobre la mordedura mortal. Esa era la idea principal. De hecho, coincidía con la primera oración del texto. Decía que la víbora yarará tenía una mordedura mortal. No sé si exactamente. Entonces, hablaba luego de cómo ataca y de la cantidad de veneno que inocula. ¿Qué es mortal? La idea principal, que es una mordedura mortal, tiene que desarrollarse en cómo logra ser tan peligrosa y tan mortal, ¿no? La manera en la que ataca, y que lo hace a través de inocular una cantidad de veneno. Lo que quiero que vean es cómo de esta idea de la que partimos, tenemos a dos oraciones. Yo podría haberme quedado estrictamente con la primera oración, porque tal vez es hasta donde los chicos pueden leer, ¿no? Solo una oración. La víbora yarará es mortal. O puedo ampliar, que es lo que el texto hace. Entonces, si a partir del párrafo completamos la organización de ideas, así. Simplemente en términos de palabras o palabras claves, les estoy ayudando a los chicos a reconstruir el esqueleto de las ideas detrás de ese texto. ¿Qué voy a hacer luego con este esqueleto? Voy a pedirles en otra instancia que produzcan siguiendo el mismo esqueleto. Por ejemplo, podría ser que yo, en lugar de trabajar con la palabra mordedura, agregue picadura. Mantengo atacar, mortal, veneno, y les pido en esta construcción de, ¿se acuerdan que hablábamos del fichero de animales peligrosos? Armar una ficha, en este caso, para el escorpión. Entonces, les proveo el paratexto y les pido que escriban un texto ampliando estas ideas que hemos construido entre todos. Ya no hablo de mordedura mortal, sino de picadura mortal, de cómo ataca y del veneno. Este esqueleto los habilita a los chicos a completar, agregando solamente 3 o 4 palabras y completar cada una de estas ideas o transformar cada idea en una oración de no más de 5 a 6 palabras, y cuando las ponemos juntas en ese orden jerárquico, tenemos un párrafo, un lindo párrafo, de 3 o 4 oraciones, depende si agrego un detalle 3, por ejemplo, para describir el escorpión. Entonces, deberá redundar en un texto similar al que leímos, porque tiene la misma estructura, el mismo esqueleto, tiene palabras que son afines. Entonces yo ya no necesito o no dejo a los chicos librados a cómo a escribir sobre el escorpión, que sería para ellos bastante difícil de encarar como tarea, sino que les pido que sobre la guía de esta estructura escriban anexando algunas palabras más.
Si tuviese que trabajar con la misma, el mismo organizador gráfico, la misma estructura o el mismo esqueleto, con un grupo de chicos más grandes o de habilidades diferentes, puedo pedirles que la idea principal, picadura mortal, no se expanda tan solo en una oración, sino en tres. Y el detalle uno también se expanda en dos o tres oraciones. Lo que voy a lograr es un párrafo más rico, o tal vez ya podamos movernos hacia un texto. Por ejemplo, el ataque del escorpión podría escribir completo y utilizar ejemplos que comparen la manera en la que inocula moviendo la cola y cómo se apoya en las patas. Por ejemplo, podría elegir eso. Entonces, que incorporando ejemplos, su oración se transforme en un párrafo. Entonces ya no tengo un párrafo de tres o cuatro oraciones, sino un texto de tres o cuatro párrafos. La estructura es la misma. Solo necesito más vocabulario, tal vez un poco más de investigación sobre el tema para poder escribir, es decir, más input de aquello que quiero que salga o que se produzca. Podría incluir en veneno algún gráfico sobre la cantidad de picaduras o la cantidad de veneno que inocula el escorpión, la cantidad de picaduras en la región, la cantidad de picaduras que llevan a la muerte, por ejemplo. Entonces, de esa manera voy complementando estos que de verdad están puestos en función del esqueleto del texto. Cuando pensamos en paratexto, muchas veces caemos en la redundancia de explicar de qué se trata. Hay más chicos que pueden definir lo que es el paratexto que chicos que puedan utilizar el paratexto como una herramienta de apoyo al mensaje que quieren dar. Entonces, si les pedimos qué título le pondrías al texto, suele terminar en el escorpión. Entonces, a mí como lector, la verdad que el título sea el escorpión, no me tienta a leer. Trabajar en el paratexto es un ejercicio en sí mismo. ¿Qué título? Y ahí arranca, y otra vez volvemos al punto de conciencia de audiencia. ¿Qué título debería tener o podría tener este texto? Cuando yo lo veo, es como una película que me anuncian que va a salir. Quiero leerlo. Podría ser a lo mejor un enemigo escondido en tu zapato. Entonces ahí sí engancho al lector para seguirme, que es, insisto, el fin de la escritura, que el otro me lea, aun cuando ese otro sea hasta yo mismo. Pero entender el paratexto como un recurso de acompañamiento es pensar no solo qué título le pondríamos, sino qué título no le pondríamos. O porque no es relevante y afín, o porque no es atractivo, o porque es extremadamente largo para ser un título. Entonces, trabajar con el paratexto como parte de las ideas que quiero comunicar es algo que puede ocurrir aun cuando lo que yo estoy haciendo es o a lo que estoy apuntando es a la incipiente producción de un párrafo. El campo de palabras que yo genero a partir de la lectura, el campo de vocabulario que genero a partir de la lectura, siempre va a ser la base sobre la que yo me apoyo. Es decir, que mientras más palabras trabajo, más posibilidades les doy a los chicos de expresar aquello que está en su mente. Tal vez tienen la idea, por ejemplo, querrían expresar el miedo que les causan o la repulsión que le causa este animalito. Bueno, puede que tengan las palabras para hacerlo o puede que no. Si no las tienen, esa idea va a quedar en su cabeza. Entonces, a lo mejor estoy perdiendo un detalle, no porque no tengan la idea, sino porque no pueden expresarlo, porque no tienen las palabras para expresarlo. Entonces, todo termina siendo el cosito, el coso, digamos, utilizando palabras que reemplazan aquel vocablo o ese rótulo que está faltando para poder denominar. El recurso organizador gráfico puede ser, como les decía, de hecho debe ser, el mismo a la hora de comprender de qué habla el texto y cuáles son las ideas más importantes, o básicamente, cuáles son las ideas del texto, que a la hora de producir. Pero una vez que nos acostumbramos a ordenar las ideas,
en función de esta jerarquía o de otras, podemos usar organizadores gráficos como un recurso para estudiar, como un recurso para presentar un tema, como para debatir un tema, para hablar en el aula, el organizador gráfico no es otra cosa que un organizador cognitivo, un organizador de lo que pasa en mi cabeza. Entonces, yo creo que una buena idea es tenerlo, es hacerlo grande en un afiche, en una cartulina, y volver siempre sobre ese organizador. La presencia del organizador me permite, o sea, de tenerlo físicamente en el aula, me permite volver constantemente sobre esa manera de organizarnos. Hasta es un ejercicio, y muy sano, trabajar con los chicos en el desarrollo de ideas. Por ejemplo, en lugar de poner picadura mortal, yo podría poner, hacer el ejercicio oral en esta práctica de ordenar y ampliar ideas, podría decir que la idea principal es golpe mortal y pedirles a los chicos detalles que serían subsidiarios a golpe mortal. Entonces, hacer el ejercicio tan solo de glose es importante a otras que ampliarían esa idea más importante. O al revés, podría darles algunas ideas de ampliación, algunos detalles, y pedirles que piensen a qué idea más importante son subsidiarias esas ideas o esos detalles. De esa manera, lo que hago con el pensamiento es dar vuelta, ¿no? De lo general a lo particular, de lo particular a lo general, y en el de lo particular a lo general voy ampliando el campo de vocablos con los que los chicos se manejan, que hoy es esencial para leer mejor y para producir mejor, para leer mejor y para escribir mejor, o para leer mejor y para hablar mejor. Entonces, nuevas palabras son nuevos conceptos, nuevas ideas, pero esas nuevas ideas tienen que tener una manera de ordenarse para que yo pueda expresarme. ¿Puedo disparar de aquí? Por ejemplo, fíjense que todas las fichas incluyen un botiquín. Podría disparar a instructivos de primeros auxilios. Con un grupo que a lo mejor tiene más dominado esto con lo que estoy trabajando, ¿no? Que es la superestructura expositiva e informativa. Entonces, en mis momentos, volviendo a los momentos de agrupamiento con las distintas finalidades que los podemos tener, en los momentos en los que trabajo uno a uno, o con díadas o con tríadas, porque quiero observar alguna habilidad en particular, ahora voy a dar un ejemplo de eso, le puedo pedir a los chicos que ya han armado, que ya tienen su esqueleto armado, que produzcan breves instructivos que a lo mejor pueden ser, miren lo que les digo, hasta símbolos, producimos incluso con iconos, no necesitamos llegar al nivel de la palabra, de tres cosas que debería hacerse frente a la picadura de un escorpión. Entonces, con esos tres simbolitos que ellos tienen que buscar, que a veces es hasta más difícil que pensar en palabras o en textos largos, sino pensar en el símbolo de lo que sería, por ejemplo, un torniquete, no sé si es una medida de primero auxilio en este caso, pero supongamos que lo fuera. Entonces, esa producción, yo diría, de ampliación respecto a lo que venimos haciendo, bien puede ser una tarea que toman los chicos que tienen más soltura a la hora de producir, mientras yo me dedico a observar con un grupo pequeño el desarrollo de la habilidad. ¿Qué sería observar el desarrollo de la habilidad? Este ejercicio del que hablábamos, yo creo que es uno de los más importantes. Te doy una idea, me decís cómo la ampliamos. A ver ahora, veneno. La idea, el detalle 2 de este organizador. ¿Cómo lo podríamos ampliar? Podría ser una oración muy sencilla como el escorpión tiene veneno, o podríamos reemplazar tiene veneno por otra palabra, como inyecta, que lo vimos en el texto de la serpiente. Entonces yo voy reponiendo el vocablo, ¿cuánto veneno inyecta? Mucho, poco, todo el veneno que tiene en la cola. El escorpión inyecta mucho veneno, punto. ¿Armamos otra oración para decir dónde está el veneno? Entonces así, ¿contamos un poquito más sobre el veneno? Sí, armemos otra. El veneno vuelve en una bolsita que tiene en la cola. ¿Tiene nombre esa bolsita? Sí, se llama vesícula. Bueno, le ponemos vesícula. De esa manera con la ampliación de la oración, lo que estoy haciendo es
proveer palabras para expandir la idea. En lugar de bolsita, pongamos que fuese la palabra que elijo, digo, pongamos vesícula, que es el nombre verdadero que tiene ese dispositivo. En lugar de decir mucho veneno, vamos a decir una gran cantidad. Entonces, en esa ampliación de vocabulario, yo voy ampliando ideas y guío el proceso. Sobre todo, lo que estoy haciendo es transparentar mi proceso mental, hacer visible mi pensamiento a la hora de expandir la idea. Y si en vez de poner esta palabra, ponemos esta otra, y si acá hacemos un punto y separamos la oración, muy bien, ahora quiero ver cómo vos ampliarías, cómo ataca. En vez de poner en dos oraciones. Esa mirada, uno a uno, guiado sobre el docente con uno o con dos chicos del grupo, mientras el resto, los que están más avanzados, pueden desarrollar esa otra variante de texto que dejamos, es muy necesaria porque yo puedo sobre esto sintetizar al final y hacerles ver, eso también es muy importante, de dónde partimos y a dónde llegamos, y que la diferencia fueron las palabras. Entonces, la palabra vesícula, que sé que es una palabra compleja, pero no importa, apareció significativamente, la usamos, tarjeta de palabras y pasa a nuestro muro de palabras. La palabra gran cantidad, en lugar de mucho, va a nuestro muro de palabras y la incorporamos. Las distintas estrategias que yo utilice tienen que ser visibles, repetibles. Si yo no repito la estrategia y si en la próxima instancia de producción les digo composición tema el escorpión, todo lo que intenté en ese primer ejercicio se va a haber olvidado. Recuerden que la habilidad es la estrategia desarrollada en el tiempo. Entonces, vuelvo sobre las mismas estrategias. La diversificación no tiene que ver con la diversificación, que entendiendo por diversificación, esa mirada de la heterogeneidad del aula, incorporando estrategias distintas, tiene que ver incluso con esto, ¿no? Con la cantidad de estrategias o el abanico de estrategias con el que nos manejamos, la recurrencia de esas estrategias. Yo puedo diversificar en el proceso, puedo diversificar en los estilos, según los estilos o los ritmos de aprendizaje, según los intereses de los chicos. Puedo armar centros en interés o centros de trabajo, llamarlos así, vinculados a género, a formatos, a distintos tipos de tarea. Por ejemplo, volviendo al texto del escorpión, podríamos tener centros en los que los chicos representen la información de diferente manera. Acá organizamos el texto. En el próximo centro de trabajo, lo que vamos a hacer es pensar en una versión 3D del texto. Es decir, una podría ser, por ejemplo, un escorpión doblado o hecho en origami o de alguna manera que digamos, se materialice distinto y yo pueda recurrir a esa materialización diferente a la hora de verbalizar el texto. En otro centro yo podría, por ejemplo, grabar un pequeño audio con las ideas, utilizando estas ideas como esqueleto, y así, esa rotación me da como distintos abordajes. Pero lo que voy a estar poniendo en práctica son las mismas habilidades, recurriendo al mismo campo de palabras. Puedo tener también en lugar de centros, murales de actividades, que los chicos vayan tildando en la medida que van completando las distintas tareas que los centros les proponen. Insisto, cuando ustedes tengan esa mirada o agudicen la mirada sobre los distintos niveles de habilidad, se van a dar cuenta que no está estrictamente vinculado al grado en el que el chico está. Está mucho más vinculado al campo de ideas con las que llegan. Y lo que suele pasar en los estudiantes de trayectorias más débiles es que ese campo de ideas, ese campo de vocablos, es muy reducido, porque son chicos que han tenido poca estimulación del lenguaje. Entonces, es ahí donde vamos a tener que hacer el trabajo más fuerte. Siempre en este circuito, ¿no? De generar campos a partir de la lectura y que ese campo de palabras se organice a la hora de producir.
no se desprendan de los campos de palabras trabajados para la próxima instancia. Muy por el contrario, pueden ser objetos de juegos, de juegos entre ellos, de juegos en pares, de producción, hasta ya, por ahí en los últimos 5 minutos, uno puede tomar una en diferentes ocasiones, historias disparatadas o poemas que sean tan solo de combinación de las palabras, pero cuando yo tengo que jugar, los resultados pueden ser bien divertidos. Puedo trabajar, puedo buscar rimar palabras, digo, dejarme presente el campo de palabras con el que he venido trabajando me garantiza volver sobre esas ideas. Siempre que tienen que estar disponibles para el momento en que los chicos van a producir. Lo que yo he buscado es darles, enmarcar este trabajo en un hipotético proyecto, porque cuando... Si estamos trabajando, si la seño del aula está trabajando sobre fauna peligrosa, por ejemplo, me va a ir favoreciendo el reencuentro con esos vocablos, favoreciendo esa jerarquización. Esos recursos deben institucionalizarse. Es decir, si yo voy a trabajar con un organizador gráfico expositivo, lo tengo que hacer desde cuarto hasta séptimo grado con el mismo organizador o con un organizador similar, que los chicos siempre que vean este o el de la hamburguesa o el del helado, todos los que están subidos al portal, sepan que lo que tienen que hacer es ordenar ideas ahí adentro. No importa para qué disciplina lo hagan, porque en definitiva esto puede ser una manera de estudiar ciencias sociales, y seguramente van a recurrir a esto el chico en la medida que estudia, arma su propio sinopsis, su propio cuadro sinóptico, lo que hace es organizar gráficamente las ideas. Entonces, institucionalizar los recursos, los muros de palabras, las cajas de palabras, los organizadores gráficos, es una manera de dar continuidad a la estrategia. No es que solamente se utiliza en cuarto grado y en quinto escribimos de otra y en sexto escribimos de otra manera, porque en realidad tampoco hay tantas maneras de organizar la escritura. Sí, verse visualmente diferentes, pero lo importante es respetar los procesos que la escritura tiene. La mayor parte de la carga cognitiva a la hora de escribir está puesta en la composición de las ideas. Una vez que yo ordené, es fácil escribir. Fíjense cómo sobre este organizador yo voy rápido al texto. Ahora, lo difícil es escribir cuando no he organizado previamente, porque entonces lo que tengo es una nube de ideas en el mejor de los casos, o estoy en blanco. E insisto, yo lo estoy vinculando con la escritura porque es uno de los aprendizajes prioritarios, pero podría ser el caso de la oralidad, o podría ser el caso de lo que decía Vivi hace un momento, de cómo planteo, digamos, cómo resolví una situación problema. Para eso también voy a necesitar ordenarme. No puedo empezar contándote el final. Tengo que empezar por donde yo empecé. La conciencia, eso tiene que ver con la conciencia de audiencia. Los chicos más pequeños tienden a decir, a empezar por lo último que hicieron. Es lo que tienen más cerca en la memoria, entonces arrancan contando lo último que hicieron. Bueno, está en mí ayudar a colocar el marco y el andamio para que esas ideas se ordenen. Sí, muy bien, me caí y me golpeé. Muy bien, contame qué venías haciendo, cómo te caíste, qué pasó después que te golpeaste. Todo ese andamio, ese esqueleto, lo provee el docente en la oralidad y luego en la escritura. Entonces, probablemente necesitemos con estos chicos del círculo de la oralidad, del diario mural en el que nos contamos qué es lo que nos pasó en el día. Porque al contar, yo voy recuperando la estructura, y lo hago desde la estructura narrativa, que es la que me pertenece por naturaleza humana, ¿no? Narramos por naturaleza. Entonces, por eso yo he usado ejemplos de exposición y de texto informativo, porque es lo que más nos cuesta. Ahí hay jerarquía de ideas. En la narración, es la estructura, la superestructura narrativa de un conflicto y
que se resuelve de tal manera, está incipiente, incipiente en el me caí y me golpeé. Me caí y me golpeé es una semilla de narración que nosotros vamos a transformar en una narración más grande en la medida que vayamos pudiendo poner palabras. Pero no tenemos la misma soltura y la misma naturalidad para exponer información. Es más, hasta como adultos muchas veces nos cuesta ordenar la información. Nos cuesta comunicar lo principal al inicio. Una vez que esta estructura está afianzada, yo puedo dar la vuelta para donde sea. Podría dar todos los detalles primero y la idea principal al final. Pero son desafíos que implican el manejo, como si uno manejara ya con toda la soltura con la que da las cartas, jugando a las cartas, con esa misma soltura maneja las ideas. Y dice, voy a empezar contándote todos los detalles y luego voy a contarte de qué se trata. Si yo trabajo a nivel de organización de ideas mucho con los chicos, eso es posible. Entonces lo que les estoy enseñando no es solamente escribir, es a descubrir patrones de ideas. Y ese descubrir patrones de ideas es esencial para todos los procesos cognitivos y viajes que tienen lugar en el aula. Incluso para la matemática yo necesito, o para la resolución de una operación, necesito ordenarme y ordenar, repetir ciertos patrones de ideas. Bueno, hasta acá les he compartido entonces lo que creo que podría ser una dinámica desde la lectura y desde la producción. No sé si tenemos alguna pregunta desde el chat. Yo no he ido, no he podido recuperar preguntas que puedan haber surgido. Silvia. Preguntan cuando los chicos no están alfabetizados, ¿cómo trabajar con esto, ¿no? Con la propuesta que planteaste? En realidad, cuando los chicos no están alfabetizados, nuestra tarea principal es alfabetizarlos. Si estamos hablando, yo tomé como ejemplo, seguí con el ejemplo que habíamos tomado ayer, cuarto, quinto y sexto grado. Ahora, si tengo chicos de cuarto, quinto y sexto grado que no están alfabetizados, mi tarea será recurrir a las estrategias del DALE y alfabetizar. En el portal, ¿en qué lugar están los organizadores que dicen que no los pueden encontrar? En el portal les podemos mandar este es nuevo, lo armé para esta presentación, para no usar... ¿Los organizadores gráficos, Silvi? Los organizadores están en el portal, en la página de PLEM. De todas maneras, la casita lo armé nuevo para esta presentación, no está subido, así que lo he puesto en PDF para mandárselos junto con el recurso. En el portal tenemos, para la exposición, el organizador gráfico que tal vez lo han visto, de la hamburguesa. Pero bueno, para que tuvieran uno distinto, armé este que incluye ilustración y paratexto. Se los dejo en blanco en PDF, cosa, digamos, sin llenar. Analía pregunta si los organizadores, el mismo organizador para los distintos tipos de textos. Podemos utilizar... distintos organizadores, gracias por la pregunta, Analia, organizadores para la narración y organizadores para la exposición. Ayuda mucho para que los chicos se ordenen al tipo de texto que van a escribir, que siempre aparezca uno para la narración, uno para la exposición. El organizador de la exposición puede compartirse con la argumentación, es decir, yo podría tener, en lugar de una idea principal en el techo de la casa, una argumentación, una tesis que voy a defender. Por tesis puedo poner, me encanta el helado de chocolate, y después argumentar por qué para mí es el mejor de todos, en el detalle 1, en el detalle 2 y en el detalle 3. La estructura es la misma. Podría ser entonces un buen organizador argumentativo también. Han comentado que muchos de los docentes de trayectorias están en escuelas en comunidad de aprendizaje, valoran mucho el material y piden, otra asistente pide que se los compartan el material. Bien, bien, sí, sí. El material de comunidad o el material que están utilizando los equipos de formadores de comunidad de lengua está siempre en la misma línea. Pero lo que yo quiero que ustedes adviertan también es, si van
hacia todos los espacios formativos que hemos tenido, siempre rondamos en torno a las mismas ideas, ¿no? No sé si las mismas estrategias, pero sí pensar en términos de habilidades. Ahora, mirándolo en secuencia, ¿por qué lo hacemos? Porque mirando en secuencia los aprendizajes prioritarios que acabamos de ver, ¿no? Los que correspondían a tercero, cuarto, quinto, que tomamos uno, un hilo para tirar. Yo creo que es difícil llegar a un punto en el que decimos, todos mis chicos de sexto grado logran esto. El año pasado nos surgía esa inquietud. Cuando terminamos con aprendizajes prioritarios, ¿qué viene? Y mi duda era, ¿cuándo terminamos? ¿Cuándo podemos decir que todos los chicos de séptimo escriben así? Como lo plantea el aprendizaje prioritario. Un párrafo expositivo, voy a volver para mirarlo. Escribe un texto expositivo o argumentativo, de varios párrafos, en el que presenta el tema a la audiencia, desarrolla hechos con detalles concretos, con citas para texto. ¿Cuándo podemos decir que eso está absolutamente logrado? Siempre vamos a tener un desafío. Entonces, parece, es prioritario porque podría llevarse todo un año de nuestro trabajo. Yo podría tomar todo el año, no importa en el contexto de qué proyecto esté trabajando, para dedicarle a lograr esto. Está expresado en una oración. Entonces, es prioritario. Todo lo que yo podría ampliar a partir de ese aprendizaje prioritario es desglose, pero es esencial que los chicos puedan hacer esto. Porque si pueden escribir un texto expositivo o argumentativo, o pueden hacerlo en la oralidad con ese nivel de desarrollo, entonces están preparados para los textos expositivos o argumentativos con ese nivel de desarrollo que el profe de primer año de historia o de geografía les va a poner. Silvia, sí, y Mariela pregunta si hay material sobre organizadores para docentes para comprender mejor el trabajo con los organizadores. No hay mucho material, tal vez que tengamos en el portal, hacer un encuentro que estrictamente trabaje para aquellos que están interesados con el uso de ordenadores gráficos. No, de todas maneras, así como para hacer una breve síntesis, el organizador gráfico siempre se completa con palabras, con ideas, porque corremos o arriesgamos si empezamos a escribir adentro del organizador, a desarrollar o textualizar adentro, y no es la intención es ordenar ideas. Entonces, son modelos lindos, yo insisto mucho con esto, son modelos para tener en el aula, porque cuando los chicos nos cuentan, una anécdota, podemos volcarla sobre el organizador. Lo que yo hacía particularmente en el aula era plastificarlos y tenerlos, poder escribir y borrar sobre ese plastificado, porque así me permitía, cada vez que alguien contaba una anécdota, que la anécdota podía ser muy sencilla, como, el domingo fui a visitar a mi abuela, yo utilizaba el organizador gráfico y escribía, visita abuela. Comí fideo, jugué con el perro, y lo que hice al interior de esa visita. Entonces, de esa manera, iba incorporando la estructura en lo que nos pasaba todos los días, ¿no? La superestructura textual en lo que pasa en la vida cotidiana del aula. Silvi, preguntan por el programa DAL, la parte que es digital, ¿dónde se puede conseguir para instalar en la compu? No sé, no sabría decir dónde se consigue, sé que está subido todo el material a la página de DALE, pero no sé si hay algún recurso específico que pueda instalarse en las computadoras. El material está subido, las sesiones están subidas a la página de DALE. Lo que sí, algo de material está en la aplicación de lectores galácticos de la Fundación Leer, que es un material muy lindo, extraído del DALE para trabajar con fluidez lectora. Ahí sí tengo ese recurso que sé que se descarga, pero no sobre descargas especialmente. Dale, la verdad que no podría responder con certeza. A Ana le gustó la última idea. Buenísimo. Elena te saluda y te agradece que muy linda como siempre, te leo textual. Muchas gracias, Silvina, por acompañarnos. Siempre excelente tu exposición.
Muchas gracias. Bueno, me alegro que les sea útil. La intención entonces, como para sintetizar y finalizar, es tomar los aprendizajes prioritarios del memo 41, pensar, están todos graduados de esta manera. No es un ejercicio que yo haya hecho para esta presentación, el ejercicio está hecho al interior de los prioritarios. Entonces, si ustedes toman el nivel de complejidad con el que crece la prioridad, es fácil ir tomando un recurso, que puede ser un texto o la propuesta de producción de un texto para comprensión o una propuesta de producción, entendiendo las distintas tonalidades, por llamarlo de alguna forma, que la habilidad o que el aprendizaje marca en los distintos grados de la escolaridad. Con eso en mano, yo diseño y yo les recomiendo tener fichas de trabajo o, como decía recién, centros o muros de murales de actividades, porque entonces facilita la rotación y los modelos de agrupamientos de los que hablábamos. Hay momentos en los que van a necesitar sentarse con grupos pequeños, sobre todo para modelar la estrategia y para observar cómo ocurre uno a uno. Entonces, sentarme con 4 o 5 chicos para verlos expandir una oración, mientras el resto trabaja en la expansión de un párrafo o en la búsqueda de paratextos, o puede llevarme no más de 20 minutos ese agrupamiento, y luego lo puedo rotar de nuevo. Está silenciada la aquí. En el chat está subido el link para llegar a los organizadores gráficos del portal en la parte de Plan. Está subido y no habría más consultas. Elena Castro en el chat de YouTube ofrece compartir a través de los supervisores el programa DALE. Así que va a llegar a las escuelas y a los que lo necesiten. Bien, gracias, Elena. Es un software que se instala a través de un pendrive, se puede llevar porque no es muy grande y se puede instalar en las net de las escuelas. Así que, perfecto. Supongo que lo que facilita el software es que no se necesita conexión. Claro, no se trabaja en línea. El material se puede consultar en el portal y pueden ir cumpliendo las distintas sesiones porque el software lo guarda. Excelente, buenísimo. Gracias por el dato, Marce. Bueno, entonces cerramos aquí. Esperamos haberles aportado recursos para el trabajo con los chicos. Recuerden, y me gustaría cerrar con una reflexión vinculada al inicio. Ayer hablábamos de las trayectorias de estos chicos como un enjambre de trayectos distintos, de cables que se cruzan, de curvas y contracurvas, que son parte de la historia escolar y de la historia de vida de nuestros chicos, pero la trayectoria también se mira hacia adelante. Entonces, tomemos esta instancia como una manera de reconocer y de mirar el proceso completo, de valorar el proceso y sobre todo recuperar en estos chicos el sentido de esperanza al interior del aula y de la posibilidad de hacer. Tenerlos de a poco, tenerlos poquitos, poderlos mirar, es lo que nos permite devolver esa esperanza. Lo que decíamos al inicio, ¿no? Creer en los chicos, creer que es posible para que ellos también crean. Nada más de mi parte. Que tengan una muy linda noche y cualquier inquietud, saben que estamos para responder. Ojalá sí tengamos, ahí sí recupero el chat, que sí vamos a tener futuros encuentros, es la intención, tanto para directivos como para docentes, tener algunos otros espacios de encuentro y de diálogo. Incluso creo que van a ser muy ricos cuando ustedes empiecen a trabajar con los agrupamientos. Muchas gracias, Silvina. La verdad que, como siempre, tu acompañamiento a todos los docentes es muy valioso. A todo el equipo, muchas gracias a Elena, la inspectora general, que también ha acompañado toda esta presentación. Esto, como decíamos ayer, es un trabajo en equipo y nuevamente una felicitación y un acompañamiento a estos docentes que hoy están acá porque han sido
justamente seleccionados, están con el perfil del programa, son los maestros de trayectoria y vamos a seguir trabajando y acompañándolos, así es que de mi parte un agradecimiento infinito a Silvina y también a Vivi, que siempre nos acompaña y está predispuesta para todo lo que le solicitamos. Un cariño a todos y muchas gracias. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches, hasta gracias, luego. Buenas noches. Hasta luego, buenas noches.